En este mes de septiembre, los estudiantes salvadoreños nos muestran su fervor por la patria, como es el caso del Instituto Albert Camus, ubicado en San Salvador. Esta institución cuenta con una banda de paz con más de 60 integrantes, dirigido por el profesor Pedro Tobar. Mantiene disciplina, lealtad y honor dentro de la banda y la institución. La banda ha participado en diversas competencias, obteniendo los primeros lugares, pero su participación no solo es notoria en otras ocasiones, sino dentro del mismo instituto, pues en toda la Semana Cívica participaron en los actos conmemorativos a las diferentes naciones centroamericanas que celebraron su independencia. El equipo está conformado así: cachiporras, porristas, cheerleaders, diferentes instrumentos musicales y recientemente se ha incorporado danza folclórica. Todos muestran sus destrezas y habilidades, pasión y alegría, pero lo mejor de todo, la unión que como salvadoreños debemos tener. En la actualidad, el grupo de cheerleaders no es muy conocido, pues esta disciplina no es muy practicada en el país. Pero sí hay algunos institutos que lo practican. Albert Camus es uno de ellos, siendo el equipo dos veces campeón del país. Hoy en día este grupo está conformado por 25 miembros, de los cuales entrenan duro para poder lograr el objetivo trazado. Es importante que todos los salvadoreños apoyemos estos actos conmemorativos del 197 aniversario de nuestra independencia patria. Pero sobre todo, mantengamos vivos los valores cívicos que nos hacen ser salvadoreños. Con lo mejor del día.